y bienvenidos fans de Levia Games, soy Leviator y estamos aquí en Strix Master of Shadows. En el anterior episodio terminamos aquí, que unos guardias han entrado en nuestra zona y tenemos que acabar con ellos. Este me va a ver, ¿verdad? Este yo creo que me va a ver. ¿O no? No, no me va a ver. Que no. No me importa. Pues nadie más te va a ver ni a oír. Así que nada. Moneda. Hay muchas monedas en el escondrijo, ¿eh? Vale, tenemos dos cuchillos. Muy ricos. Ven, ven. ¿Qué dices? Toma ya. En la nada. Vale, ahora hay que tirar eso. Ahora hay que tirar eso. Antes me bajé y no pude tirarlo después. Pero es que tirar esto, ¿qué va a hacer? ¿Qué pase ese por abajo? No sé. Pasa, pasa. No, si no, no va a pasar. ¡Ah, vale! Hemos hecho agujero. ¿O no? No. Parecía que sí. Pudiera parecer que sí. Una moneda. Ostras, este lleva casco y todo, tío. Ah, pero hemos matado a alguien. Jupi. Muerto. Es que quiero hacerlo, pero es que hay mucha gente. Ahora ya morimos. Vámonos. Me he suicidado, ¿eh? Uf, es que hay mucha gente. Es que hay mucha, mucha gente, la verdad. Y dos guardias, al menos dos guardias. O sea que al menos dos tíos hay que matarles aplastándolos de algún modo. Lo cual va a ser bastante difícil. Podríamos pasar de ellos, irnos directamente, matar uno o dos y ya está, no vamos. Lo suficiente tengo para... Y ya está, no vamos. Pero no sé, me apetece. Me apetece matar a esta gente que se ha colado en mi refugio, tío. Si juegas con Strix... ¿Está meando? ¿No ha meado? ¿Estamos tontos? Acaba de mear, colega. Acaba de mear en mi propio refugio. ¿Estamos tontos? La verdad es que matarlos no sirve de mucho, porque en cuanto el que los ha enviado aquí vea que los ha mandado a todos y ya no ha vuelto ni uno, tal vez empiece a preguntar si hay alguien aquí. ¿Había alguien? No, transportar el cuerpo. A ver, lo podríamos intentar tirar aquí abajo para que vinieran todos. Perfecto. Justo donde no lo quería. Justo donde no lo quería. Oh, vale, está aquí el guardia este. Este es el que hay que matar con esto. No pueden matar a otro, pero solo es ese. Y el otro habrá que buscar algún otro modo para matarlo. Aquí no hay nadie. Vamos a guardar. ¿Esto qué es? El arquitecto 1-4. Es que no voy a poder matarle desde la altura, ¡Jodido! ¿Te puedo matarle?
Ah, vale, esto es un inquisidor. Pensaba que era un guardia. Esto es un inquisidor. Porque no lleva armadura, ¿verdad? Vale, este sí que no, este también era inquisidor. ¿Podría esquivarlo, eso? Creo que puede ser que lo pueda esquivar. No, sí, sí que puedo. Perfecto. ¿Quién queda? ¡Los he matado a todos! ¿Quién queda? ¿Queda alguno? Ah, mira, queda uno allí. Madre mía, la de monedas que me voy a dejar, colega. Vamos a curarnos un poquito. A curarnos todo, además, que me ha dado. Oh. ¿Hay alguna moneda por allí? No. Queda ese, ¿eh? Queda el de la... O abajo hay más. Puede ser que haya más. ¡Hala! Y este. Que ha oído un golpe. Maravilloso. ¡Ostras! ¡Hay que empujarle! No, pero lo va a ver. ¿O no? ¡Hay que empujarle! Eso es lo que hay que hacer, hay que empujarle, ¿no? Parece ser eso, ¿eh? Se pone ahí muy... Vamos a quemar esto. Hay que empujarle, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que empujarle. ¡Perfecto! ¡Los maté! ¡Los he matado a todos! ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¡Estoy roto! ¡Me he matado a todos! He conseguido 6 monedas. Esto sigue siendo el arquitecto 1-4, ¿no? ¡Oh, ha terminado! ¡Los he matado a todos! ¡Sí! Ha sido perfecto. Incluso cuando los inquisidores me han... Ahora sé que de la magia de los inquisidores, cuando te los pusieron la primera vez, eran como super monstruos. Te reventaban la vida, te paralizaban y te mataban. Pero no, la vida es una mierda. If I can get a hold of this Querberos, I'll be a step ahead of Styx. I don't know what he wants to do with him, but it sounded important. Uy, pero si te lo ha dicho, para encontrar un camino de extra. Just a puppet. That you can pull a string and make me dance? Well, watch your ass. ¿Qué haces? Pero si yo quiero coger la moneda. Soldiers, stay alert. Aaron was clear. With what's happened in the prison, we may well be visited by a creature of the elves. Querberos must not fall into their hands. Gracias. Getting close now. The lab isn't far, but where exactly? Va a morir este, ¿no? A little chat with this soldier. He seems to be the guy in charge. ¿Qué vas a hacerle? All right. Listen up. Here's the deal. I ask you one question, and you get one chance to answer. Keep it short. Where is Querberos? The murals room. ¿Qué haces? Las dejo inconsciente, pero mátalo. No hay piedad, ¿eh? No sé por qué no lo han matado. Yo no me había matado. ¿Te creías que no lo había visto? No me digas que esta es la parte 2. Que la 1 era eso. ¡Venga! ¿La 1 era aquello? ¡Qué basurilla! Pues nada, vamos a seguir. Es que si la 1 era aquello, vamos a seguir. No puedo... Madre mía. ¿Todos llevan casco ahora o qué? Bueno, vamos a ver la reliquia. ¿La he visto? ¡Ostras! Bueno, ¡Ah! ¡Está en el escondrijo! ¿En la zona anterior? ¡Qué huevos!
Estaba en la anterior. Sí, de todas las entradas que había, la rama esta. Pues nada, hasta luego. Vale, hay que matar a este. Te he visto la daga. ¡Madre mía! Vale. Ojo, hemos puesto nerviosa a media guardia, ¿eh? A medio castillo. Que viene, que viene. Esta gente se ha puesto muy nerviosa, ¿eh? ¡Hola! Un cucabismo por allí. Se ha mareado. Está para allá. Sale los murales. Pues está aquí ya. Está al lado. Espérate. Se ha puesto nervioso. Ay, Dios. Ay, no, 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 no. Ay, 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 ay. Me mata, me mata, me mata. Joder. Maldito, maldita araña. Qué asco da. Vale, parece ser que todo sale mejor si no matamos a este tío. Solo le robamos. Pues está por ahí, pero da igual. Igualmente solo es uno. Si me detectan, me detectan todos. We just finished redoing one gallery when another threatens to collapse. Vale, esto no lo va a ver nadie, ¿no? No, esto no. Bueno, quiero matar a los menos posible ya, ¿eh? Bueno, este no lleva máscara ni nada. Vale, este va para allá. Vale, aquí hay cucabismos. Creo yo que podremos. No quiero matarlo, ¿eh? Me gustaría poder pasar de él. Vale, pues ven, no hemos podido. No sé tú cómo lo ves, pero yo voy a llegar ya, ¿eh? Madre mía, cuánto he dicho. Esa es la gracia, ¿no? Que hay mucho bicho. Perfecto. Bueno, es que solo hay que pasar por aquí. Pero el problema es que pasar da mucho ruido. No sé, una invisible. O que suelte un clon. Me han pillado, ¿verdad? ¡Salta! ¡Invisible! Me caí. Uf, uf, uf. El clon hace ruido. Vale. Está complicado. Pero está aquí el tío este. Podría haberlo tirado. Podría haberlo arrojado directamente.
me digas que me ha detectado. Me ha detectado. Ha dicho ha muerto, refiriéndose al cucabismo. ¿Qué cuerpo? No hay ni un solo cuerpo. Ah, ha muerto. Ah, van a venir los cucabismos. Bueno, este tío, si viene para acá, va a morir. Vale, ah, ha ido bien. ¿Tenemos algún cuchillo extra? No, bueno, ha ido bien. Yo creo que en conjunto ha ido bien. Ah, podemos matar a este incluso. Vale, ahí, ahora. Como antes, ¿no? Este es como antes. Vale, la moneda y la arena. Vámonos. Vamos a ir por la zona de los cucabismos, ¿eh? Yo no... Yo me la juego. No lo han oído. Vale, este ha sido silencioso. No lo han oído. Vale, ahora por este. Si eso hacemos así muy silencioso, poco a poco, no tiene por qué pasar nada, ¿eh? Mientras no lo matemos desde atrás, que es cuando hace ruido. Así, así. Si lo matamos así, no hacen ruido. Así no hacen ruido. Vale, vamos a guardar que me conozco. Qué gente. Ah, bueno. He visto esa piedra y pensaba que era... Uy, vale, vale. Aquí hay un hombre. Aquí hay un hombre. Es un gran hombre. Que a todos gusta y no sé qué, y no sé qué. Yo, ¿cuál es su nombre? ¡Es señor Barnes! ¡El señor Barnes! ¡El señor Barnes! Qué buena canción, tío. Barnes. Perfecto, vámonos. Despierta. No sé para qué lo he despertado. Porque hay otro allí. Me ha alterado. Se va a dormir. Es que hay otro, ¿sabes? Si matamos primero al otro. ¿Antes de qué? Vale, vale, vale. Y ahora vas tú. Cacho de mierda. ¿Cómo lo estás matando? ¿Cómo lo vas a matar? Este es el que le estampa la cabeza en el suelo, ¿no? Sí. Sí, porque sí. Queda bonito. Un agujero. No sé dónde estoy bien yendo del todo, ¿eh? No lo tengo muy claro. Vale, aquí está la zona de los cucabismos. ¿O? Ah, vale, esto era para pasarles, si no les querías matar. Siempre te ponen una forma de no matar a nadie. ¿Entonces? Si antes he venido por allí queriendo llegar aquí, a esta zona. Ah, vale. Ostras. ¿Lo puedo matar aunque tenga...? No quiero, ¿eh? A no ser que me esté mirando de cara. Y aún así lo oirán. Lo oirán los otros. Oye, oye, oye. No, no, no. He soltado... He soltado el shift sin querer, ¿eh? Ya, este está... Se ha enfadado. Bueno, no, ya se ha dejado de enfadar. Ay, es que si tuviera un cuchillito no me importaría pegarme contra cucabismos, pero uff. Pone bastante tenso. Y más teniendo que pasar entre estos, ¿sabes?
Relaja, 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 relaja. ¿Qué dices? ¿No puedo subir ahí? Ahora. Jope. ¿Sabe los murales? Está allí. A ver, por aquí. Pero esto no me ha servido de nada. Para que los cucabismos me dejen en paz. No sé. Jope, tío. Va, no puedo. No sé cómo llegar a la sala de los murales, ¿eh? Maldita sala, no sé llegar. Lo difícil es que solo habrá un cabinito ahí súper oculto. Desde donde hemos estado antes, a lo mejor. Por ahí no es, eso está claro. No va a haber, ¿verdad? No llego allí, ¿eh? Nada, me van a ver. Me han visto ya, o sea que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, ¿me puedes decir cómo narices llego a la maldita sala de los murales? ¿En serio? ¡Oh! Así. Ni en sigilo ni nada, ¿eh? Ha ido bien, ha ido bien. Aquí estás, maldito. Ven aquí, arquitecto. Me ha mentido y no hay nada, ¿verdad? Oh, esto ha sido Styx, ¿verdad? Shit, it's a trap. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué? El clon. El clon tiene que abrirme la puerta de algún modo, ¿no? Sí. Será eso. Sí, 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 sí. Vale, hemos parado. Vale, vale, vale. Entonces esto era una, esto era trampa. ¿He visto? Esto es un frasco, ¿no? Vale. Pues ya está. Vemos esto. Y lo cogemos. Vale. Me han mentido, entonces. O sea, será para allá, ¿no? Ya activated the trap. Go get it. Well. What's left of it? It could have been dangerous. A little bit more and it might have reached the viaduct. But it wasn't so clever in the end, was it? Well done. The biter's been bit. Oh, the biting's just begun, my friend. Right. This viaduct. It's worth a look. Muy bien. Dice que en principio van a ir a buscar, van a ir a ver el cadáver, pero no van a encontrar nada. Porque los cucabismos no les atacan, es que jamás lo voy a entender. Te lo juro, jamás lo voy a entender. Vale, si salto algo me dice que ese cucabismo va a alertarse, ¿no? Vamos a intentarlo. Va a alertarse seguro. Y si no, el cucabismo, el tío que hay allí. O si no, me puedo matar, claro. Es todo, todo es posible. Todo es una opción. Al fin y al cabo, todo es una opción. Ah, estoy en una sala con un caballero, dos tíos arqueros y lleno de cucabismos. ¡Está genial! No podría encontrarme una situación mejor para mi cumpleaños. No es mi cumpleaños, pero ¿te imaginas? ¡Oh, vale! ¿Aquel este que era para tirar? ¿Será para el guardia? ¿Podríamos tirar una cosa? Que me caigo. ¿Qué cosa que era que podíamos tirar?
esto. Se podía caer. ¿Será para el guardia? No, los cucabismos no. Yo quiero el guardia. ¿Había algo? No, era la antorcha. Esta gente está muerta. ¿Quién habrá sido? Ah, hola. ¿Qué pasa? A ti no te he visto antes por aquí, ¿verdad? Tú no... No le has importado a nadie hasta ahora. Aquí hay para meterse en algún lado, ¿eh? Por curiosidad. No vaya a ser que hubiera algo. Recuperas todo el ámbar. O sea que esto al final y al cabo es gratis. Uf. Well, good luck to you. Apparently the place is guarded non-stop. Interesting. Wayne's not around. I should be able to find some valuable items in his workshop. Might be worth a look. Esto no va a ocurrir, ¿eh? Oh, sí, sí que ha ocurrido. ¿En serio? Hay un ogro, un orco. De verdad hay un orco, tío. Era necesario meter un orco. ¿Qué me ve? A ver, registra el taller. 5 metros. Tendría que poner 5 metros y un orco de por medio. Pero ¿cómo es el taller? ¿Cómo registro el taller? ¿Quién me ha visto? ¿Es el taller dónde está? Jope, tío, ¿con serio? ¿Has alertado a la guardia por nada? Si no has visto nada, tío. Oh, mira, sigo invisible mientras esté quieto. Es verdad, lo compré, compré esa habilidad. ¡Qué bueno! Se me acaba. Espera, espera, mírame un poquito más. Vale, no ha salido como pensaba. Me ha visto del todo. Pensaba que me vería solo suficiente como para acercarse él a vigilar, pero no, me ha visto del todo. Es que hay mucha gente, hay dos ballesteros, dos hombres con martillo y el inquisidor. Y tengo que pasar por el orco. La cosa va a ser... El problema es que el tío ese es... Apparently the place is guarded non-stop. Interesting. Owain's not around. I should be able to find some valuable cosas valiosas en el taller, ¿no? Esa es la gracia. Do you remember Captain Oscan? He was amongst the first volunteers in Arkadash. Bueno, o sea, lo difícil no es pasar aquí. Aquí es fácil llegar. Apparently not. It seems he deserted. He's been living somewhere in the bowels of the atrium for all these years. Dime que lo va a oír, por favor. Someone... Oh, shit. This way. Who goes there? Show yourself. Shit. He's being killed. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues ya está hecho, ¿no? Podría pasar. Podría irme ya, ¿eh? Vámonos. Qué útil es lo de invisible al nivel máximo. Me cago en la leche. Vale, ese sigue ahí.
este. Este va a morir. ¿O no? No. No, 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 no. ¿O sí? Sí, 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 sí. ¿Lo puedo pasar? ¡Qué falso! ¡Qué falso! No puedo pasar. Por algún motivo. Ya está. Hasta luego. Ahora va por ti. Y el del orco ya me ocuparé. Vale. Estoy a nada de vida otra vez, ¿eh? Y no tengo nada para curarme. Vale. Entonces aquí está el viaducto. Pero primero vamos a hacer esto. La silla, ¿sabes? Esa silla está puesta una mala fe. Vamos a guardar antes. Narices. Vale, decía que mientras era invisible no hacía ruido. O sea que a lo mejor... Pero vamos a intentarlo sin invisibilidad y luego con ella. Podemos volver a intentar lo del clon. ¡Oh, oh, oh! El taller. Que hay cosas valiosas, decían. What? ¿Qué es esto? ¿No había cosas valiosas en el taller? What? ¿Qué es esto? ¿Qué narices? ¡Y no hay nada! ¡Me han timado! He cruzado un ogro para nada. Manda el objetivo, pero qué cosas valiosas. Maldito mentecato mentiroso. Aquí, esto es el taller. ¿No? A lo mejor me puedo hacer invisible casi siempre. Me va a ver. Ah, no. Este sí. Ah, no. Tío, me estáis tocando, ¿eh? Vale, me han tocado. Bueno, como ya me han dado lo del objetivo y el viaducto, ¿eh? Esto es muy largo ya. Llevamos mucho tiempo de episodio. Puede que, no me acuerdo cuándo empezaba, pero puede ser que hayamos llegado ya a la hora. O pasada, ¿eh? He guardado cuando he pasado el viaducto. No, vale. Pues tengo que hacerlo otra vez. Vale. Llegamos al taller... Y ya está. Te dice, ya está. Objetivo secundario. Espérate. Nope. Y al viaducto. ¿Terminará aquí o no? Si no, debería. Ya está, dejar la zona. Vámonos. ¿Qué era lo del taller? No sé. A lo mejor allá donde estaba toda esta gente habría algo. Vale, más armas o vida o yo qué sé. Habría algo, yo qué sé. No importa. La cosa está en que hemos terminado. Vamos allá. A ver, ¿qué me cuentas? Sticks. You're next on the list. I'll find Querberos's lab before you do. ¿Quién te dice que no ha pasado ya? Contrabandistas. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.
¿Qué hablas? Espera, que... Espérate, te voy a matar. Qué raro. Voy a matar a este tío. Hala, hasta luego. Un saludo a todos y hasta la próxima.